Y en noticias internacionales, Perú es el tercer país con más casos confirmados de COVID-19 en el continente americano. Tenemos a Oscar Guedes y nos presenta los detalles. Adelante, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Jim, un gusto saludarte como siempre. Efectivamente, ya Perú se aproxima a las 4.000 muertes, son 3.983 a esta hora, y registra 135.000 casos de COVID-19. Sin embargo, las autoridades de ese país insisten en que ya se encuentran en un nivel de meseta, en el que ya se registran números estables, pese a que cada día registra cifras récord de personas contagiadas por el coronavirus. Vamos a ver el siguiente reporte. Familiares de pacientes de COVID-19 se congregaron el miércoles fuera del Hospital Sabogal del Callao en Lima, Perú, para pedir información sobre sus seres queridos que permanecen internados. Mi esposo ya va a ser 15 días que tiene y hasta ahorita venemos a preguntar y no nos dicen cuándo van a salir, ni cómo se encuentra el paciente, nada, joven. Ayer lo interné y pasó a trauma shock COVID. Y no quiero saber qué es lo que necesita y solamente me dice que son vigilantes, pero no me pueden averiguar nada. El gobierno peruano insiste en que el país llegó a una meseta de contagios del nuevo coronavirus. A pesar de que el miércoles se registraron récords tanto en el número de contaminaciones como de fallecimientos, Perú registró oficialmente 6.154 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En tanto, las muertes registraron un récord de 195 en un día. El país acumula unos 135.000 contagios, un 36% más que hace una semana, y contabiliza unas 4.000 muertes. Las autoridades atribuyen el aumento de casos y decesos a que ahora se hacen más pruebas, casi 30.000 al día frente a 18.000 diarias la semana pasada. Perú es el segundo país de América Latina en número de casos después de Brasil y el tercero en cantidad de decesos causados por la pandemia detrás del gigante sudamericano y México. El gobierno peruano dispuso hace más de 2 meses un confinamiento nacional obligatorio, bajo un toque de queda nocturno, fronteras cerradas y otras medidas que tienen semiparalizada a la economía. Vamos a pasar ahora a Argentina, donde los médicos protagonizaron una protesta para pedir al gobierno de Alberto Fernández que les garantice mayor protección económica y mayor apoyo económico en medio del combate al COVID-19. Veamos. Protesta de médicos en Argentina. Decenas de profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en torno al tradicional obelisco de Buenos Aires para denunciar las condiciones laborales que enfrentan en medio de la pandemia. Sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en este momento no nos protegen. Hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. El Congreso acaba de aprobar una exención del impuesto a los salarios del personal sanitario, pero aseguran que la precariedad laboral se arrastra muchos años atrás. Numerosos profesionales afirman tener 3 o 4 trabajos con sueldos y contratos que no son dignos. Otro motivo de la protesta fue la causa judicial iniciada contra 2 médicos de un geriátrico de la provincia de Córdoba, a quienes se acusa de haber contagiado a internos. Esos médicos que están atendiendo a esos pacientes, si llegan a transmitírselo a otros siendo asintomáticos y no siendo testeados, no tienen manera de saberlo. Entonces la realidad es que no nos pueden estar culpando de una situación que no somos culpables. O sea, simplemente somos transmisores asintomáticos como puede ser cualquier otra persona en la población. Pero nosotros estando en un lugar de riesgo de estar expuestos todo el tiempo. En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud con una decena de fallecimientos. Se han comprado muchísimos respiradores. Ahora, llegado el pico, ¿vamos a tener la cantidad de médicos necesarios que sepan manejar el respirador? Eso también hay que preguntárselo, porque estamos teniendo muchas bajas. Hay salas completas de terapia intensiva cerradas por contagio de COVID. Buenos Aires se ha convertido en el principal foco de la pandemia en el país, que ya registra más de 13.200 contagios y casi 500 fallecimientos. Vamos a pasar a Estados Unidos porque la semana pasada 2.12 millones de personas se registraron en el programa de ayudas económicas para las personas sin empleos, con lo que ya suman 41 millones de desempleados en ese país. Luego de poco más de 2 meses,
bajo la pandemia del COVID-19. Así lo informó este jueves el Departamento de Trabajo, que precisó que la semana anterior se habían recibido 2.43 millones de solicitudes y que la cifra semanal ha estado descendiendo desde la semana del 28 de marzo, cuando hubo 6.9 millones de solicitudes de prestaciones por desempleo. Dicha reducción se debe a que varios estados ya han comenzado a autorizar las actividades económicas, lo que ha ayudado a que se recuperen miles de puestos de trabajo en Estados Unidos, que sin embargo todavía registra una altísima tasa de desempleo rondando el 14%. Lo informamos hace algunas semanas y la situación sigue siendo realmente crítica. Estas son todas las informaciones internacionales por el momento, Jim. En las próximas emisiones continuaremos ampliando esta y otras noticias. Continuamos contigo. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por este resumen de las informaciones internacionales.